hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Felicidades para todos y para todas en este primer programa del año 2023. Año nuevo, 2023, hoy 2 de enero, lunes. Ayer comenzamos el año, domingo, 1 de enero, fiesta solemne de María Santísima, Madre de la Iglesia, Madre de Dios. Hermanos, hermanas, un año nuevo, 2023, ponemos este año en manos de Papa Dios. Ponemos este año en manos del Creador. Ponemos este año en manos del fundamento, Dios. El yo soy el que soy. El yo soy el que soy eterno. El yo soy el que soy el viviente. El yo soy el que soy el poderoso. Yo soy el que soy la ciencia. Yo soy el que soy la inteligencia. Yo soy el que soy el conocimiento. Yo soy el que soy la sabiduría. Yo soy el que soy la belleza. Yo soy el que soy el amor. Yo soy el que soy la misericordia. Yo soy el que soy la ternura. Yo soy el que soy la paz. Yo soy el que soy la alegría. Yo soy el que soy la conciencia. Dios, ponemos el año 2023 en manos del fundamento, Dios. Que el Padre bueno bendiga nuestra existencia, bendiga la historia, bendiga la humanidad. Que el Padre bueno nos permita en este año 2023 llegar a la iluminación, al despertar, que nos permita ese salto cualitativo donde la esencia se ha hecho conciencia. He aquí, hermanos, hermanas, el contenido, la realidad del salto cualitativo a nivel espiritual. La esencia se ha hecho conciencia. Mi esencia es que soy hijo de Dios. Y tengo una conciencia de que soy hijo de Dios mayor que la conciencia que tengo de que yo existo, de que soy un ser humano, de que soy un hombre, de que soy Fray José. Es aquí cuando se da la iluminación, cuando la conciencia de la esencia supera la conciencia de la existencia. Démonos prisa, aceleremos la historia, vivamos conscientemente los tres pasos para dar ese salto cualitativo. La jaculatoria, hagamos el propósito hoy en nuestro primer programa del año 2023. Hagamos ese propósito permanentemente. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Permanentemente. Desde que me levanto hasta que me acuesto, durante toda la jornada del día, Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Hagamos hoy este propósito, propósito vinculante, un propósito serio. Abba, bendito y alabado. Segundo, la meditación. Meditar, meditar. Y ya sabemos el,
el contenido de la meditación, una meditación centrada, centrada en mi esencia, centrada en mi verdad eterna, centrada en mi identidad sobrenatural. Soy hijo de Dios. Dios es mi Padre, me ama, un contenido. Yo soy hijo de Dios, otro contenido. Abba, bendito y alabado, otro contenido. Recordemos, hermanos y hermanas, esta oración poderosa para meditar con el rosario. Por cada cuentecita, Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. Cuando llego a la décima, Padre nuestro, lentamente, lentamente. Y el tercer paso, que es el más importante, la vivencia del Evangelio. Vivir el Evangelio de Jesús, un estado de conciencia, alerta, por poner en práctica el Evangelio de Jesús. Las bienaventuranzas, el Evangelio de la vida, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la contemplación, de la oración, de la humildad, de la pureza, de la mansedumbre, del servicio kenótico. Esta autopercepción profunda, existo para servir a los demás, soy un esclavo cuya misión histórica es lavar los pies a los demás, como lo hizo el maestro de los maestros, Jesús, el Verbo de Dios. Y vivir estos tres pasos, hermanos y hermanas, en la gran universidad que fundó el mismo Jesucristo. Jesús fundó una universidad, una escuela, un pueblo, para vivir la santidad que Él vivió y predicó, la santidad de los hijos de Dios. Esa escuela, esa universidad, ese pueblo de Dios es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. La Iglesia de Cristo está donde está Pedro y Pedro está en la Iglesia Católica. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa. Estamos comentando un versículo sumamente hermoso, bello, de la oración de Jesús, San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. La vida eterna es un conocimiento, hermanos, hermanas. La eternidad dichosa es un conocimiento. Eternidad dichosa que comienza aquí en la tierra, conocer a Dios. Ya hemos dicho que es un conocimiento amoroso. Nuevamente citamos el diálogo de Jesús con la samaritana, donde le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, Juan 4:10, si conocieras. Hemos dicho y repetimos que la gran ignorancia del ser humano, la peor ignorancia es el desconocimiento de Dios. Si conocieras cómo Dios te ama, si conocieras el amor, la paz, la alegría de Dios, si conocieras a Dios. Hermanos, hermanas, empeñémonos en buscar la gran ciencia. La gran ciencia es la ciencia de la iluminación. La gran ciencia es la ciencia del amor. La gran ciencia es la gran ciencia de la paz, del servicio, de la entrega. Adoremos, hermanos y hermanas, a aquel que nos ha enseñado el amor, el conocimiento, la paz, la trascendencia de Dios, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente
en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, amado eterno, Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, hoy lunes 2 de enero, nuestro primer programa del año 2023. Sumerjámonos en el silencio que adora, en el silencio que escucha, y en el silencio que obedece, el silencio de Jesús y de María. Adora, escucha y obedece. Adora al Padre, escucha al Padre, obedece al Padre. Y pidamos, hermanos, hermanas, en este día hermoso, al Padre eterno, amado eterno y adorado Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina que marque toda mi existencia hasta encontrarte a ti en el cielo y despierte en mí la esencia de mi existencia. Tú eres mi Padre y me ama. Yo soy Hijo de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Qué hermoso, hermanos, hermanas, comenzar el año con una experiencia mística de la paternidad de Dios, de su amor, de su paz, de su santidad.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros.